Ya, buenas tardes, señores alumnos. Voy a pasar lista un ratito. Buenas tardes. ¿Me escucho? Ya, prende su cámara, ¿ya? Hoy día es prácticamente práctica. Béjar Velasco. Velázquez, doctora. Béjar Velázquez. Presente. No te miro, ya te aprovecho. Acá soy doctora, ¿me puede ver? Sí, que estás comiendo, sí. Canasa. Presente, doctora. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí, está prendido. Ya. Para que los pueda ver, estén así, con su carita, ¿ya? Canepa. 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 No está. Caria Pasa. Presente, doctora. ¿Tú eres Cari? Sí, sí, doctora. No te miro. Muy bien. Está prendido mi cámara, doctora. Ya, ya te vi, ya, ya. Casa Valero. Presente, doctora. A ver, niña, ¿dónde estás? ¿Me puede ver, doctora? No, no te miro, pero a ver, ya, otra vez, Casa Valero, prende tu cámara. Presente, doctora, ¿me puede ver? Ya, sí, ya te veo, parece que recién te has levantado de la cama. Presente, doctora. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí estoy, ya está prendida mi cámara. Tú sí estás atento, así. Chambicea. Chambicea. Chambi. Noemí, niña. ¿No estás, Noemí? Noemí, nada, faltó. Chipana Anca. Doctora, es el compañero que... Ya, ya, no hay problema. Ya, justificado. Chirinos. Presente, doctora. Muy bien, tú eres, ¿no? Muy bien. Sí, sí, doctora. Condori Asensio. No viene. Ah, no viene. Ya, ya, ya. Flores Choque. Presente, doctora. Presente, doctora. A ver, a ver. Presente. Muy bien. Flores Gómez. Presente, doctora. A ver, quiero verte. Aquí. A ver. Ya estás. Muy bien. Flor Huacantara. Presente, doctora. A ver, ¿dónde estás, niña? Tú estás bien atenta, más bien. No te levantas recién. Guatacuro. Presente, doctora. Oye, la semana pasada se ha sentado, ¿ah? Guata. Sí, presente, doctora. Ahí estás. Yanquechura. Ah, presente, doctora. Presente. ¿Dónde estás, niña? ¿Dónde estás, niña, que no te veo? Aquí. Ahí está la niña, ya, muy bien. Luque Apaza. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde estás que no te miro? Yo igual, don Luque, no te miro. Ahora, a ver, ahora. ¿Puedes ver, doctora? No, pero a ver, ahora sí. Listo. Ya está, muy bien. Mamani Mendoza, Karen. Presente, doctora, aquí. A ver, niña. Presente, doctora. Ya, ahorita que aparezca tu carita. Aquí, doctora. Ya, ya sí, ya te veo, niña. Marga Aguilar Eros. Marga. Presente, doctora. ¿Dónde estás que no te veo? Aquí, doctora. Ya, aquí, un momentito. Ya, ya, ya. Un momentito, por favor, voy a tener una conversación. Aló, señora Norma. ¿Qué tal? Dígame. Sí. Ya. Ya. Eso está colgado en el sistema de plataforma nuclear. Eso está, lo puede ser ver también. Ya, ¿y qué dice? No, no. En el artículo 3
dice, el jurado revisó su dominancia capilar, realizará la confirmación de su jurado y en caso de que por motivos de justificado por licencia o renuncie, si existan ausencias de algunos de los miembros, procederán al reemplazo respectivo, considerando la línea de investigación de trabajo de su investigación. Si la ausente fuese el director, pues no. Entonces tiene que haber un documento, eso es lo que nos pide la Dirección General de. Ah, ya, ya, no hay problema, o sea, que lo recomponga, no, no me hago problema, yo, solo que yo no quiero ser. Pero con documentos. Ya, ahí está el detalle, ¿no? Ya, esperaré para el 15 día, ¿no? El último día. Como ya, ya es más. Sí, pero 5 días más creo hay, hábiles, ¿no? No, no, son 10 días. Ay, 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 ya, pucha, ya, pues, ay, y ahorita, ya, ya, ahorita estoy en clase, ya, yo la llamo, ahorita la, ya, 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 gracias. Y ya, nos quedamos en Marca Aguilar Eros. Sí, doctora, presente. ¿Dónde estás? Acá. Ahí está. Monroy Quispe Lisset. Sí, presente, doctora. Ya. Montoro Ramírez. Presente, doctora. Noblega Ancasi. Noblega. Presente, doctora. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Tú eres Noblega? Sí, doctor. Doctora. ¿El de los lentes? No, 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 Noblega. Ahí está, tú eres Noblega. Ajá. Uh-huh. Ya. Kiria. Presente, doctora. ¿Dónde está Kiria? Aquí, doctora. Ya, muy bien. Quisper Huaracallo. Presente, doctora. ¿Dónde estás, que no te veo? Quispe, Huaracay, Isaac. Presente, doctora. Ya. No sé si se nota. Sí, ya se nota. Rojas, Tiznado. Rojas, presente, Puma, Rojas, Vela. Doctora. Tú eres la delegada. ¿Dónde estás, delegada? Sí, doctora, aquí estoy. A ver que no te miro. Ahí ya, tú eres la delegada. Sí, muy bien. Román Choque. Presente, doctora. Ya bien. Ya bien. Santi Cáceres. Santi Cáceres. Presente, doctora. Presente, doctora. Ya. Ya. Quisnado Ramos. Quisnado Ramos. Richard. Muy bien. Doctora, entonces, doctora, buenas tardes. Dime, niña. Tuve problemas con conectarme. No sé si me podría llamar asistencia. ¿Cómo te llamas, niña? Portilla. Chambicea Portilla, doctora. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Doctora, disculpe, yo también. Gracias, muchas gracias. Cali Payu Frejo Manuel. Está prendiendo mi cámara. ¿Quién? Cali Payu Frejo Manuel. Buenas tardes, doctora. No te miro. Buenas tardes, no te miro. No, no hay nada. Sí, está prendido. No nota. Disculpe, doctora. Recién. Gracias, doctora. Ya, bien. Entonces, ya, entonces, ya, vamos como quedamos con tu compañero, quedamos de que van a exponer, ¿no es cierto? Primero, después hacemos el caso clínico, y si nos va a alcanzar el tiempo, ya hago la clase yo. A ver. Ya. Ya, entonces, ya, van a empezar, ¿ya? Doctora, compañeros, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Se escucha y se te ve normal. Se escucha y se ve bien.
Puedes continuar, niña. Empezaremos con el último tema de la unidad, que es EKG. Siguiente, por favor. Pues bien, el corazón va a tener actividad eléctrica y esta va a estar constituida por iones positivos y iones negativos. Los iones positivos se van a encontrar en la parte externa de la membrana celular y los iones negativos en la parte interna. Esta disposición de los iones nos van a dar una célula polarizada, que ante un estímulo externo, esta distribución se va a invertir y nos va a dar unas células despolarizadas y de esta manera la transmisión es un impulso eléctrico. Siguiente, por favor. En cuanto al sistema de conducción del corazón, va a estar constituido por el nodo sinusal, que se va a encontrar en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, inferior a la desembocadura de la vena cava superior. Esta va a ser un conjunto de neuronas, un conjunto de células neuromusculares que van a originar latidos cardíacos entre 60 a 100 latidos por minuto. Seguidamente vamos a tener el nódulo auriculoventricular, que se va a encontrar también en la pared posterolateral de la aurícula derecha, pero esta va a estar en relación con la válvula tricúspide. Esta también va a ser un conjunto de células neuromusculares que van a generar entre 50 a 60 latidos por minuto. Después de esta vamos a encontrar el ACGIS que se va a encontrar en el tabique interventricular, que se va a dividir en una rama izquierda y una rama derecha, tanto para el ventrículo derecho e izquierdo respectivamente. Estas van a generar entre 30 a 40 latidos por minuto. Y una vez que las ramas tanto derecha y izquierda se ramifiquen, van a generar las fibras de Purkinje. Ante una alteración, ya sea en el nódulo sinusal, el que va a asumir el mando o para generar latidos cardíacos va a ser el nódulo auriculoventricular. Sin embargo, la frecuencia va a ser menor. Si era de 60 a 100 con el nódulo sinusal, con el nódulo auriculoventricular será entre 50 y 60. Siguiente, por favor. Pues bien, ahora empecemos a hablar del electrocardiograma en sí. El papel del electrocardiograma va a contar con líneas horizontales que nos van a dar información sobre la amplitud. Cada cuadro pequeño va a medir un milímetro o 0,1 milivoltios. Entonces, un cuadro grande que está constituido por 5 cuadros pequeños valdrá 5 milivoltios. Y las líneas verticales nos van a dar datos sobre el tiempo. Y cada cuadradito pequeño va a medir entre 0,04 segundos. Y un cuadro grande va a medir 0,20 segundos. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de las características del electrocardiograma normal. Un electrocardiograma normal va a tener ondas P, que nos va a indicar la despolarización auricular. Un complejo QRS que nos va a indicar la despolarización ventricular, que a su vez va a estar constituido por una onda Q que nos va a indicar la despolarización del tabique interventricular, una onda R, la despolarización del ventrículo izquierdo y una onda S que va a ser la despolarización del ventrículo derecho. Asimismo, también tendremos una onda T que nos indicará la repolarización de los ventrículos. Siguiente. En sí, entonces, como ya se habló, los componentes del electrocardiograma va a tener ondas, segmentos complejos e intervalos. Al hablar de onda nos referimos a una deflexión, ya sea positiva o negativa, fuera de la línea isoeléctrica. Entre estas vamos a tener ondas P, Q, R, S y T. Ahora, si hablamos de complejos, como el complejo QRS, nos indicará que son un conjunto de ondas. Si hablamos de segmentos, esta nos indicará el espacio o el tiempo que va a haber entre entre ondas o complejos. Y al hablar de intervalos, nos indicará que está compuesto por una onda y un segmento. Entonces, entre los segmentos vamos a encontrar el segmento PR, o el segmento ST. Y al hablar de intervalos, tendremos el intervalo PR, que nos indicará
el tiempo que hay desde la despolarización auricular hasta el inicio de la despolarización auricular. En cuanto a su duración, la onda P va a durar entre 0,0 segundos a 0,11 segundos. Y el intervalo PR va a ser variable, pero va a estar entre los 0,12 a 0,20 segundos. En cuanto al complejo QRS, esta va a ser una duración menor de 0,12 segundos. Siguiente, por favor. Entonces, un electrocardiograma será la representación gráfica de los gráficos de los cambios eléctricos que ocurren durante los potenciales de acción y su conducción en el corazón. Esta va a estar plasmada en el papel del electrocardiograma, que como se dijo, va a tener líneas horizontales y líneas verticales. Y un electrocardiograma normal va a tener una onda P, un complejo QRS y una onda T. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de las derivaciones electrocardiogramas, del electrocardiograma, que nos va a ser útil para ver aquellas anomalías o alteraciones que vaya a haber en enfermedades cardíacas o en algunas otras enfermedades. Tendremos derivaciones precordiales u horizontales, derivaciones bipolares, como el triángulo de Feitouen y el eje del eje cardíaco. Siguiente. En cuanto a las derivaciones bipolares de las extremidades o también las derivaciones del plano frontal, serán tres. La derivación 1, que va a medir la diferencia de potencial del brazo izquierdo y del brazo derecho. La segunda derivación, o D2, va a medir la diferencia de potenciales del brazo derecho y del pie izquierdo. Y la tercera derivación, o D3, mide la diferencia del pie izquierdo y del brazo izquierdo. Estas tres derivaciones van a constituir lo que es el triángulo de Eitouen. Y a su vez, esta nos va a dar una ley, que es la ley de Eitouen, que nos dice que la derivación 1 más la derivación 3 nos van a dar igual a la tercera derivación, que es la D2. Siguiente. En cuanto a las derivaciones del tórax o derivaciones precordiales, estas van a ser 6. La B1, que va a estar entre el cuarto espacio, la B1, la de color rojo, que va a estar entre el cuarto espacio intercostal y el borde derecho del esternón. La B2, entre el cuarto espacio intercostal y el borde izquierdo del esternón. La B3 va a estar entre la B2 y la B4. Y la B4 se va a ubicar en el quinto espacio intercostal, siguiendo la línea medio clavicular. La B5 va a estar al nivel de la B4, pero sobre la línea axilar izquierda anterior. La B6 va a estar al nivel de la B4, pero sobre la línea axilar izquierda media. Estas derivaciones van a ser bipolares en comparación de las anteriores. Y en el dibujo inferior se va a ver la representación electrocardiográfica de cada una de las derivaciones. Siguiente, por favor. También vamos a tener las derivaciones unipolares ampliadas, que van a ser la ABR, que es el potencial aumentado del brazo derecho, la AVL, el potencial aumentado del brazo izquierdo, y la BVF, que es el potencial aumentado de la pierna izquierda. Estas derivaciones, la ABL y la ABF, van a ser positivas. En cambio, la primera, la ABR, va a ser negativa. Siguiente, por favor. Pues bien, una vez ya habiendo recordado las derivaciones y los componentes del electrocardiograma normal, vamos a pasar a algunas alteraciones, como las hipertrofias de las cámaras, que nos van a traer unas alteraciones en el electrocardiograma para así poderlas identificar. Siguiente, por favor. Empecemos por la hipertrofia de la aurícula derecha. Al hablar de hipertrofia, vamos a entender que va a ser un aumento de la masa muscular debido a algunas enfermedades cardíacas, como la insuficiencia cardíaca, entre otras. Entre la hipertrofia de la aurícula derecha, vamos a encontrar en un electrocardiograma
que en los planos frontales, es decir, en las derivaciones bipolares, que esta va a tener una duración normal, pero la amplitud va a ser aumentada. Si normalmente era una amplitud menor a 2,5 milímetros, en una hipertrofia de la aurícula derecha vamos a encontrar que esta se va a estar encima de los 2,5 milímetros. Dándonos una monopología alta y puntiaguda, como se ve en la imagen. Y por consiguiente vamos a tener una desviación de la derecha. Siguiente, por favor. Ahora, analizando las derivaciones precordiales o unipolares, la onda P se va a apreciar como una onda isotrifásica. En esta vamos a observar un componente inicial que nos va a entender que va a ser de la despolarización de la aurícula derecha y un componente final que va a ser la despolarización de la aurícula izquierda. Si es una hipertrofia auricular derecha, el componente inicial será de mayor amplitud o será mayor que este componente inicial, entonces el componente final, perdón, como se ve en la imagen. Esto en la derivación de 1. Siguiente, por favor. La hipertrofia de la aurícula derecha se va a deber a enfermedades como la estenosis de la tricúspide o la insuficiencia tricúspide, que nos van a dar una dilatación o un crecimiento e hipertrofia de la aurícula derecha. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de la hipertrofia de la aurícula izquierda. En el EKG encontraremos que esta hipertrofia se representará como una onda bimodal. La duración será mayor y la amplitud será menor, pero la morfología notará que esta se va a encontrar en dos ondas y la orientación será a la izquierda. Siguiente, por favor. En las derivaciones precordiales, la onda P va a ser isodiafásica. El componente final que representa la aurícula izquierda va a ser mayor en cuanto al componente inicial. La duración será mayor a 0,04 segundos y la amplitud también será mayor. Siguiente, por favor. Pero, ¿cuáles van a ser las causas de una hipertrofia en la aurícula izquierda? Generalmente se asocia a una estenosis mitral, a las secuelas de la fiebre reumática o las dificultades para desembocar la sangre en el ventrículo izquierdo, que a la larga van a dilatar e hipertrofiar la aurícula izquierda. Ahora, si bien hay una hipertrofia en la aurícula derecha y también de la aurícula izquierda, también hay otra que es la hipertrofia de las dos, a la que se le va a llamar como biauricular. Esta va a presentar en la primera porción de la onda P, va a ser puntiaguda y su amplitud va a ser mayor a 2,5 milímetros. Y su segunda porción va a ser alargada. Esto en el plano frontal de las ondas, es decir, en las derivaciones bipolares. Y en las derivaciones unipolares, esta se va a presentar como una onda P en forma picuda. Y una amplitud mayor a 1 milímetro y el tiempo también será mayor a 0,04 segundos. Esta está asociada a la estenosis mitral por hipertensión arterial. Siguiente, por favor. En cuanto a la hipertrofia de los ventrículos, en la hipertrofia de los ventrículos, en especial el ventrículo izquierdo, vamos a encontrar un aumento de la masa muscular. La masa muscular del ventrículo izquierdo va a estar 3 veces más aumentada que en el ventrículo derecho. Y va a haber una sobrecarga de la presión. Es decir, el impulso eléctrico que llegaba desde las aurículas hasta el ventrículo va a demorarse más tiempo en despolarizar toda la masa muscular aumentada en los ventrículos hipertrofiados. Por tanto, habrá alteraciones electrocardiográficas en el complejo QRS. Siguiente, por favor.
Empecemos por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esta va a estar asociada a la hipertensión arterial y vamos a encontrar que su duración del complejo QRS va a ser normal, menor a 0,11 segundos, y su amplitud se va a encontrar aumentada en las derivaciones B1, en la ampliación de la variación L, en la B5 y en la B6. Y también la morfología del complejo QRS se va a encontrar prolongada. En la derivación B1, en la derivación D1, en la B1, en la B5 y en la B6, la onda T se va a encontrar invertida. Siguiente, por favor. En cuanto a la hipertrofia del ventrículo derecho, esta va a estar asociada a una hipertensión de la arteria pulmonar. La duración del complejo QRS va a ser normal, es decir, menor a 0,11 segundos. La amplitud del complejo QRS se va a encontrar aumentada en las derivaciones B1 y B2. Y nos van a mostrar a una onda R pequeña y una onda S profunda. Y predominio de la onda R. Es decir, la onda R se va a encontrar más marcada que la onda S. Y en su morfología del complejo QRS se encuentra prolongada. Por favor. Bien, ahora hablemos de los bloqueos. ¿Qué van a ser aquellas causas que van a producir algún retraso en el impulso nervioso que va a llegar desde las aurículas a los ventrículos? Vamos a tener los bloqueos intraventriculares dentro de los ventrículos y los bloqueos auriculoventriculares. Al hablar de los bloqueos intraventriculares, estos van a ser retrasos en la propagación de estímulos sinusales o ya sea en las ramas de la ACX, en las fibras de Purkinje o en el miocardio ventricular, que van a causar que un ventrículo se despolarice después que otro. Y esta está generalmente entre las causas vamos a encontrar hipertrofia, fibrosis, infarto o medicamentos o embolia pulmonar. El bloqueo de la rama derecha. Al haber un bloqueo de la rama derecha, esta se va a despolarizar después que el ventrículo izquierdo. Y cuando mayor sea el bloqueo, mayor será la duración del complejo QRS y mayor será el voltaje también del mismo. Entre los hallazgos en el electrocardiograma, la duración del complejo QRS se va a encontrar prolongada, mayor a 0,2 milisegundos. La morfología se va a presentar alterada en forma de M o mellada. Y la onda T en las derivaciones 1 y 2, en las derivaciones, perdón, B1 y B2 se van a encontrar invertidas. En el bloqueo de la rama izquierda, esta puede ser, o generalmente se confunde con hipertrofia ventricular izquierda. Esta va a presentar una duración prolongada también, a mayor a 0,12 segundos en el complejo QRS, y va a tener la forma de una M. Y la onda T se va a encontrar invertida en la primera derivación, en la derivación ampliada L, en la B5 y en la B6. Ahora hablemos de los bloqueos auriculoventriculares. Estas van a ser, al igual que las anteriores, alteraciones en la conducción de los impulsos. Es decir, si una onda de despolarización viaja de las aurículas hacia los ventrículos, en los bloqueos auriculoventriculares habrá una interrupción en esto. Es decir, que se va a producir o bien que los ventrículos se despolaricen o bien no. Según sea el grado, esta va a ser de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. A los de primer y segundo grado se les considera como bloqueos incompletos y al de tercer grado como un bloqueo completo. En estas alteraciones vamos a encontrar un intervalo PR alterado. Es decir, a los ventrículos se va a tomar mayor tiempo despolarizarse. Y teniendo como referencia que el intervalo PR va a ser entre 0,12 a 0,20 segundos. Gracias.
En los bloqueos de primer grado, esta se va a dar debido a enfermedades auriculoventriculares, isquemias, infartos, fiebre reumática o miocarditis. Y generalmente casi nunca causa síntomas. En esta va a haber alteraciones del intervalo PR y del complejo QRS. En las alteraciones del intervalo PR, esta se va a encontrar alterada, prolongada, mayor a 0.20 segundos. Ya sea por un retraso en la conducción del aurículo ventricular o un retraso en el sistema de Purkinje o ambos. En el complejo QRS, la forma y la duración van a ser normal si el retraso es a nivel del nódulo aurículo ventricular, pero si el complejo QRS se encuentra ensanchada, el retraso será en el sistema de Purkinje. En el bloqueo de primer grado, las ondas de despolarización que viajan de las aurículas a las ventrículas, a los ventrículos, sí van a pasar, pero va a haber un mayor tiempo que le va a tomar pasar una onda eléctrica despolarizante de la aurícula al ventrículo. Siguiente, por favor. En los bloqueos de segundo grado, va a haber algunas ondas eléctricas despolarizantes que van a pasar de las aurículas a los ventrículos, pero va a haber otras que no van a poder pasar de las aurículas a los ventrículos. Por consiguiente, la aurícula se va a contraer, la aurícula se va a despolarizar y el ventrículo no. Y asimismo también las ondas van a ser acompañadas de complejos QRS a intervalos recurrentes. En este bloqueo de segundo grado vamos a encontrar dos tipos. El bloqueo el tipo Mobitz 1 o de Weckerbach o el tipo Mobitz 2. En el tipo Mobitz 1, el intervalo PR se ve prolongado progresivamente hasta que una P no conduce a un complejo QRS y se reinicia el ciclo. Es decir, que va a haber ondas P que sí van a conducir a un complejo QRS, pero va a haber momentos en que la onda P va a quedar ahí y no va a haber un complejo QRS, y el ritmo va a ser irregular. Esta es una característica en las personas que tienen infarto de miocardio. Este tipo de bloqueo del tipo Mobitz 1 es benigno, generalmente no tiene en la terapéutica no hay una inserción de marcapasos. En cambio, en el bloqueo del tipo Mobitz 2, el intervalo PR va a ser constante hasta que una o más ondas P no se siguen del complejo QRS. Es decir, que va a haber ondas despolarizantes en la aurícula, pero estas ondas despolarizantes no van a poder llegar a los ventrículos. Es ahí donde se produce el bloqueo. Y cuando sí se produce, el complejo QRS va a ser normal. El ritmo va a ser irregular. También suele acompañarse a un infarto de miocardio. Este tipo Mobitz 2 suele llevar a una tasa de mortalidad y requiere que se vigile debido a que si sigue estas alteraciones puede conducir a un bloqueo de tercer grado o bloqueo completo. Siguiente, por favor. En cuanto a los bloqueos de tercer grado o bloqueo completo, en este tipo de bloqueo se va a interrumpir completamente la conducción de las aurículas hacia los ventrículos. Es decir, no va a haber un paso de la conducción o del impulso despolarizante de las aurículas hacia los ventrículos. Por tanto, la aurícula tendrá su propio ritmo cardíaco y el ventrículo también tendrá su propio ritmo cardíaco. Pero estos no serán iguales como suele ser normalmente, sino van a ser distintos. Y la frecuencia va a depender del ritmo de escape. Es decir, que el ventrículo, al no tener un impulso nervioso que le llegue a la aurícula debido a que ésta se encuentra bloqueada, el ventrículo va a establecer marcapasos ectópicos. Por lo tanto, la frecuencia se va a encontrar reducida debido a que éstas no van a poder igualar al nódulo sinusal. Y el ritmo, por tal razón, el ritmo suele ser regular. Siguiente, por favor. En cuanto a las taquicardias y las taquicerritmias,
Estas van a ser alteraciones en las frecuencias cardíacas. Entiéndase por taquiarritmia que la frecuencia cardíaca va a ser mayor a 100 latidos por minuto y la bradiarritmia que va a ser menor a 60 latidos por minuto. Entre las taquiarritmias vamos a encontrar taquiarritmias supraventriculares y taquiarritmias ventriculares. En las supraventriculares se produce, se producen por encima de los ventrículos, es decir, en las aurículas o en el nódulo auriculoventricular, por encima de las cefis. Entre estas vamos a encontrar la taquicardia sinusal, las contracciones auriculares prematuras, taquicardia auricular, fibrilación auricular, entre otras. Y entre las taquiarritmias ventriculares, las que se van a originar en los ventrículos. Estas son más frecuentes y también a la vez son más peligrosas. Entre estas vamos a encontrar las contracciones ventriculares prematuras o estas sístoles, o estas sistólicas, las taquicardias ventriculares sostenidas y la fibrilación ventricular. Siguiente, por favor. Pues bien, hablemos de la fibrilación auricular, que va a ser un ataque a arritmia supraventricular. En la fibrilación auricular va a haber pequeños impulsos nerviosos descolarizantes en las aurículas. Y estas, a su vez, van a tratar de despolarizar o van a aumentar la frecuencia cardíaca en los ventrículos, al tratar de seguirle el paso a las aurículas. Estas fibrilaciones auriculares, si hay fibrilación auricular, no quiere decir que haya una fibrilación ventricular, debido a que estas ambas las separan tejido fibroso. Y estas no van a ser malignas. En cuanto a las taquiarritmias ventriculares, estas van a ser impulsos o contracciones repetitivas del ventrículo. Estas van a, por algunos momentos, van a ser contracciones de gran cantidad de masa muscular, por lo tanto van a ser contracciones gruesas o más marcadas. Pero segundos después, estas contracciones van a ser de menos intensidad. Por lo tanto, en el electrocardiograma se va a poder apreciar, no se va a poder apreciar, perdón, una frecuencia o una ritmicidad. En cuanto a la fibrilación ventricular, estas pueden conducir paro cardíaco o muerte súbita. Y es necesario la implantación de cardiodesfibriladores automáticos o cardioversión eléctrica o el shock. Siguiente, por favor. En las bradiarritmias, como ya se mencionó, estas van a ser frecuencias cardíacas inferiores a 60 latidos por minuto. Se van a ocasionar por fallos en la formación del impulso eléctrico o en la conducción del mismo. Pueden ser asintomáticas como sintomáticas, produciendo mareos o síncope. Entre estas vamos a encontrar la bradicardia sinusal, que va a ser como se puede observar, la frecuencia cardíaca en el EKG se va a encontrar reducido. Este ritmo va a ser bajo y va a salir del nódulo sinusal. Y por tanto, si el corazón se contrae pocas veces, los tejidos también van a sufrir hipovolemia, debido a que la sangre que le llega no va a ser la suficiente. Siguiente, por favor. Bueno, eso es todo, doctora. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta que alguien, algún alumno quiera hacer? Buenas tardes, doctora. Ya, a ver. Ya que hemos visto los entornos hidroelectrolíticos, por ejemplo, una hipercalcemia, ¿cómo alteraría el caso? ¿Qué tratamiento tiene? Perdón, doctora, no lo escucho muy bien. Lo digo más despacio. Una hipercalcemia, ¿cómo alteraría el EKG? ¿Qué tipo de ondas acortaría o expandiría? El paciente con hipercalcemia va a tener acortamientos del segmento ST y del intervalo QT en el electrocardiograma. Sí, doctora. Ya, muy bien.
manifestaciones del IKC en la hipercalcemia. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Muy bien, pasamos al siguiente expositor. ¿Su nombre, señorita? Huacantara Quiroz, doctora. Huacantara. Ya, muy bien. Doctora, es la última expositora, doctora, de la UNI. Bien, ya, pero, ¿toita las exposiciones? No, faltan. ¿Dónde? Segunda unidad, doctora. No, pero ¿han expuesto hipertensión arterial? Sí, sí, han expuesto. Ah, sí, ¿no? Ya, ya. O sea, toita las exposiciones del... Ya. Bien, entonces sí, pasamos a la revisión del caso clínico, ¿ya? Ya, doctora. A ver, ¿dónde lo puse el caso clínico? En foro, creo. Estaba en tarea, doctora, pero ya ven, pero lo puedo proyectar. A ver, tú ponlo. Lo pusiste y se fue. Estoy cambiando, doctora. Esa es. Ya. Ya, a ver, paciente mujer de 67 años con valvulopatía mitral, reumática, tipo estenosis mitral, moderada, con área de válvula mitral de 1.2 × 2 cm, eclipse funcional, mía 1-2, no presenta rotopnea, injuriación yugular ni edemas en los miembros inferiores. La paciente se encuentra en ritmo sinusal y tratada únicamente con coagulación oral. Acude a urgencia refiriéndose hace una semana antes, disnea progresiva hasta hacerse a mínimos esfuerzos. Ortopnea de 3 almohadas y además en miembros inferiores. Hay que pasar acá. ¿No lo puedes bajar más? A la exploración destaca en cogitación yugular, frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto, arritmia y un chasquido evidente con ritmo diastólico e hipoventilación en ambas bases. En la auscultación cardiovascular, abdomen con discreta hepatomegalia y miembros inferiores con edemas retibiales y foria de tensión arterial 90-50. A ver, Julio, bájalo más, no lo puedo bajar y yo no lo puedo mover. Ya. ¿Allí está bien? Ya, bájalo un poquito más, o sea, no, mejor dicho, súbelo. Ya. Porque en el párrafo de en analítica destaca hemoglobina de 12.2, creatinina 1.6, resto normal en la radiografía de tórax, existe ligera cardiomegalia en espesas de crecimiento. Ahí me he quedado. O sea, ya no se mira más. Ahí.
Allí está bien, doctora. Reenvíamelo por WhatsApp, a ver. Ya. Ya, mientras tanto, a ver, Béjar Velázquez. Ya, dime, ¿cuáles son los signos y síntomas de este paciente? A ustedes no han hecho semiología, ¿no? Presente, doctora. Ya, ¿cuáles son los signos y síntomas de este paciente? Ya. Vamos a encontrar que este paciente va a tener una fiebre reumática, va a tener secuelas de una fiebre reumática, va a tener un aumento en la presión pulmonar. No, te he preguntado signos y síntomas. Ah, va a tener también una ortopnia porque no va a poder, respirar normalmente, una regurgitación yugular. Y los miembros van a estar edematizados. Ya. La frecuencia cardíaca va a estar alterada, va a estar ligeramente en una taquicardia. Canasa. Sí. Canasa, ¿qué síntomas presenta el paciente? Dificultad para respirar, doctora. Disnea, ¿qué más? Disnea, también los miembros inferiores. Disnea, edema. Claro, doctora. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más refiere la paciente? Después que presenta hinchazón en los miembros inferiores. Ortopnea, ¿no? Sí, también. Ortopnea de tres almohadas. Y edema también, en los miembros inferiores, doctora. Canepa, ¿qué signo presenta la paciente? Canepa. Doctora, buenas tardes. Los signos son, por ejemplo, la exploración cardiovascular, la frecuencia cardíaca, 120 latidos. En la exploración de los órganos abdominales, hepatomegalia. Y también presenta edema pretibial. Y también en la exploración radiográfica, los senos prostatoideafmáticos tienen una distribución normal. En la exploración cardiovascular, el crecimiento auricular. Ay, nomás. Caria pasa. ¿Cuáles son los signos que presenta el paciente? Los signos. En forma concreta. Ya bien, posee una frecuencia cardíaca elevada, 130 latidos por minuto. La presión arterial está baja, es 90 sobre 50. ¿Qué más? Posee... Ya, hay que hablar lo que tiene la injurgitación yugular, el chasquido de apertura. Con retumbo y la hepatomegalia que hice a la exploración física y miembros inferiores con edema. El primer párrafo son síntomas y el segundo párrafo son signos, ¿ya? Entonces, después vamos a ver, ¿cuáles son las funciones vitales? Caria pasa, ya está. Casa Valero Laura. ¿Cuáles son las funciones vitales? Doctora, la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Tienes que decirme cuánto está por la frecuencia cardíaca. Ah, ya, la frecuencia cardíaca, que va a estar 130. Y bueno, también sería la tensión arterial, que va a ser 90 sobre 50. ¿Qué más? ¿No te da más datos? Sí, doctora, la fibrilación auricular que va a ser rápida, que va a estar... Señorita, estamos hablando de funciones vitales. Ya, las
pregunta es puntual y la respuesta tiene que ser concreta. Ya, doctora, entonces sería la frecuencia cardíaca de 130. También sería que la tensión arterial que va a ser 90 sobre 50. Ya, ¿qué más? Y la hipoventilación en ambas bases en la auscultación cardiopulmonar. No, señorita, ya no. Seguimos, Laura. Chambiyupa, ¿cuáles son las funciones vitales del paciente? La misma, doctora, la frecuencia cardíaca elevada de 130 latidos por minuto. Y también elevado. La frecuencia por 50. ¿Ya, qué más? Entonces, ustedes tienen que aprender, acostumbrarse a decir esto. ¿Cuáles son las funciones vitales? Frecuencia respiratoria, ¿qué más? Presión arterial, ¿qué más? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿qué más? Y temperatura. Entonces, lo que tienen que decir, no hay datos de temperatura ni frecuencia respiratoria. Porque eso de hipoventilación en ambas bases a la auscultación cardiopulmonar no te está diciendo la frecuencia ventilatoria. Puede suponer que está baja, ¿no? Puede suponer. Entonces, seguimos. Chambisea. ¿Qué diagnóstico, doctora, ante esa clínica, qué diagnóstico plantearías? Doctora, una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca descompensada. Y a quién sigue, Chipana Anca no está. Es el que pidió permiso, doctora. Ah, pidió permiso. Ya, Chirinos. La misma pregunta. Encontraríamos una insuficiencia cardíaca por sus antecedentes, doctora, y además, básicamente porque presenta disnea, pero tendríamos que basarnos en exámenes auxiliares para saber si en este caso, y por el antecedente que tiene, que es la estenosis mitral. Ya, ¿tu diagnóstico cuál es? Primero, estenosis mitral por el diagnóstico ya anterior y insuficiencia cardíaca. Acá dice, mujeres con valvulopatía mitral reumática. Ya. Entonces, tu primer diagnóstico es valvulopatía mitral reumática por antecedente clínico. Sí. Ya, pero el diagnóstico que primero se pone es la razón por la cual la paciente viene al hospital. Ese es el primer diagnóstico que tiene que poner siempre. Entonces, dice mujer con estenosis mitral, ¿qué clase funcional? No presenta osteoporosis ni edemas. La paciente se encuentra en un sinusal y trata únicamente con anticoagulación. Acude a urgencias, refiriéndose hace una semana antes, disnea progresiva, que se hace menos ortopnea, tres almohadas y edemas inferiores. Entonces, el primer diagnóstico, ¿cuál sería? Porque el primer diagnóstico tiene que ser la razón por la cual la paciente viene al hospital. A ver, Chirinos, ¿cuál sería tu diagnóstico? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Sí. Ya. ¿Qué tienes para sustentar eso? La insuficiencia cardíaca. Signos y síntomas, doctora, y el antecedente. Signos y síntomas y el antecedente. Ya. Más es los signos, la sintomatología que refiere al la paciente, ¿no? Sí. Condor y Asensio, ¿cuál sería tu segundo diagnóstico? No asiste Condor y Asensio, doctor. No asiste. Ah, ya se retiró, ¿no? Sí, creo que sí. Ya. Flores Choque. Presente, doctora. Ya. ¿Cuál sería tu siguiente diagnóstico? Clínico, por supuesto, ¿no? A ver. Una hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Oye, pero si su presión está baja, más bien está en hipotensión. Ah, no, cierto. Una valvulopatía mitral. Hipotensión arterial. Flores Gómez.
Sería hipotensión, hipertensión, Flores Gómez, Kevin. Presente, doctora. Sería hipotensión, hipertensión. Hipotensión, porque... El segundo diagnóstico es hipertensión arterial, ¿ya? Y miren, tiene una presión arterial de 90-50 y tiene una frecuencia cardíaca de 130. Ese paciente está entrando en shock, ¿ya? Está bajando la presión, o sea, no está perfundiendo bien y en manera de compensar está elevando la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Al corazón le está diciendo, no tengo sangre y empieza a mandarme más, ¿no? Entonces, este paciente ya está haciendo hipotensión arterial. El tercer diagnóstico, ¿qué sería? Sería descartar un shock cardiogénico, ¿ya? ¿Cuál sería el cuarto diagnóstico ya? Entonces, ya hemos visto las razones por las cuales viene el paciente, sus concomitancias. Ya me tengo que apresurar a qué es lo que se me puede venir, ¿no? Entonces, tenemos que ser un poco epidemiólogos. Si, en cualquier ratito esta señora me va a hacer un shock cardiogénico y me va a hacer un infarto agudo de miocardio. Entonces, ya en el shock no me quedo. Pero tengo otro diagnóstico más, Flores Gómez, Huacantara. Tengo un diagnóstico más que el paciente tengo que agregarle. ¿Cuál sería el siguiente diagnóstico? Valvulopatía de base, doctora. La valvulopatía mitral reumática por historia clínica. ¿Ya? Porque incluso me dice todo, me da todo el antecedente de la valvulopatía mitral. Muy bien, Huacantara. Huatacuro. Teniendo estos diagnósticos, nosotros tenemos que irnos al plan de trabajo. El plan de trabajo consiste en pedirle los exámenes en orden de importancia, ¿no? Y siempre hemos trabajado, al menos los médicos del MINSA y de PUNO, sobre todo, hemos trabajado de acuerdo a la importancia que tenemos que tener, y en la clínica también se enseña eso, y en pedirle los exámenes. Hay que pedirles todos, incluso lo que no tenemos, ¿ya? Entonces, a ver, de acuerdo a los diagnósticos y a la importancia que tenemos que tratar a esta paciente, ¿qué exámenes le pedirías, Huatacuro? Sería un EKG. También podríamos pedirle una ecografía para ver la insuficiencia, ¿no? ¿Qué más? Ya, ¿una ecografía de dónde? ¿De cabeza? No, ecografía torácica, doctora, de corazón. Una ecografía de corazón. Se llama ecocardiografía. Lian Quechura, ¿qué más? ¿Ya tiene acaso hemoglobina? ¿Tiene una creatinina? Ah, algo mal que nos estábamos olvidando, con otro diagnóstico más. Es una paciente con 67 años y está con creatinina de 1.6. El valor normal es hasta 1.4 y alguna vez es 1.5. Significa que ya está comprometiendo riñón. Entonces, lo que tenemos que descartar, arriba tenemos que poner otro diagnóstico, descartar insuficiencia renal aguda versus una insuficiencia renal crónica, que más pareciera que estuviera siendo ya una crónica, por la fisiopatología, ¿no es cierto? Si se supone que es una valvulopatía mitral, entonces probablemente Yan Quechura, ¿qué esté pasando con el riñón? En todo el caso, ha habido una complicación sistémica. Y el riñón está, hay una falla renal. Sí, pero ¿qué más? Sí. Lu, ¿qué pasa? Doctor. Ya. Tu paciente tiene el antecedente de valvulopatía mitral y tiene ahorita una creatinina de 1.6. Entonces, el otro diagnóstico que estamos agregando es descartar una falla renal crónica. ¿Por qué? ¿Cuál es la fisiopatología? Si hay falla renal crónica, va a ser debido a una alteración de las presiones arteriales. Entonces, va a alterar la capacidad de filtración del riñón y eso va a la larga a ocasionar la falla renal que a descartar que puede ser crónica. Pero te cuento que la paciente no tiene problemas de presión arterial. Mamani Mendoza,
Presente, doctora. Dime. Nuevamente permiso. Ya, doctora. La creatinina va a ser baja, por ende podemos presumir que va a haber una disfunción de lo que es el filtrado a nivel del riñón y por ende una disminución de la función renal. Por ende te digo que no está la creatinina baja, sino está alta. La pregunta concreta es, si esta señora ha tenido una valvulopatía mitral, ¿qué es lo que está sucediendo en el riñón? Marca Aguilar. Hay dificultad en el llenado del ventrículo izquierdo debido a todo el cuadro que tiene el paciente por medio de la estenosis mitral. Bueno, en sí es una falta de volumen que va a tener en todo el sistema circulatorio, por lo cual va a reducir el gasto cardíaco. El riñón va a estar afectado directamente debido a esta reducción y va a estar hipoperfundido. Por lo tanto, va a aumentar la retención hídrica. ¿La doctora? No, ya, a ver, ¿quién expuso, qué se llama este tema? Fiebre reumática. Chipana. Ya, Chipana, ¿dónde estás? Es el que pidió permiso. Ay, qué pena, bueno. Su compañero ha hecho una exposición bien grande al respecto. ¿Qué ha pasado? Que se ha metido el glómero, el estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lanzelfiel a la garganta, ha hecho una faringoamigdalitis pultácea, se ha desprendido entre 2 a 3 meses antígeno anticuerpo y se ha ido a depositar ¿a dónde? Justo a la mitral y a la aórtica. Y también se ha ido a depositar al glomérulo y también a las articulaciones. 15, 20, 30 años después, estos complejos antígeno-anticuerpo han endurecido y han calcificado las válvulas. En el riñón ha formado el antígeno-anticuerpo y esta paciente ha degenerado una valvulopatía mitral reumática. Y probablemente esté haciendo una glomerulonefritis post-estreptocócica. De ahí que se está elevando, para tener los 67 años, se está elevando la presión arterial, perdón, la creatinina, porque en ningún momento dice que es hipertensa de larga data. Tampoco tenemos el resultado de la ecocardiografía para decir que esta paciente su fracción de eyección está baja, ¿no? Ya, entonces seguimos. Ya, ¿qué otro examen le pedimos para ir al grano, no? No le vamos a pedir una tomografía, ¿no? Entonces, concreto, sí, al grano. A ver, Monroy. Ya tenemos ahí la hemoglobina, ¿qué más? Acá dice la hemoglobina, creatinina, resto de radiografías, de tórax y cista, ligera cardiomegalia, resistencia del crecimiento auricular, hidros congestivos en el sistema muscular y pensamiento de ambos signos costeros breves. El EKG se aprecia fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, a 130 latidos por minuto, no hay más. Un cateterismo cardíaco mostró presión arterial pulmonar de 51 sobre 22 milímetros de mercurio con presión arterial. ¿Cuál es su micro? ¿De quién es el micro? La función de los cuidados es de ver quién está prendido el micro, me comunica, yo le hago su menos respectivo y ustedes le dicen apaguen su micro. ¿De quién es el micro? ¿Me escucha? Ya lo ha apagado, doctora. ¿Y de quién era? Supongo que la transmisión, doctora, no se ha podido ver, solamente es un momento. Ya, bien. Y ahí tiene una presión arterial media de 25 mililitros de mercurio, la presión auricular derecha es de 16, la presión de enclavamiento de 22 mililitros de mercurio, las resistencias arteriolares pulmonares claviculares son de 0.8 unidades Watt y el gasto cardíaco calculado en 3.1. Ya. Bien, entonces ahora Monroy Quispe nos va a decir, nos va a hacer una discusión del resultado del electrocardiograma, del ecocardiograma. No le han hecho, perdón, del cateterismo que le han hecho.
¿Ya? Sí, doctora. A ver, mira, dice en el... En el que te dice que sí. Mostró una presión arterial de... presión arterial pulmonar de 56/22 milímetros de mercurio. Lo normal aquí es 20/14, entonces está elevado. Muy bien. Con presión arterial media de 25 y lo normal es 15 milímetros. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora la presión auricular derecha nos dice que es de 16 milímetros de mercurio en el caso clínico, pero lo normal es de 0/8 milímetros de mercurio. Yeah. Ahora en la presión de clavamiento, el caso clínico nos dice que es de 22 milímetros de mercurio y lo normal vendría a ser de 5/15 milímetros de mercurio. Ya, disculpe un momentito. Raquel, te voy a tener la perra. Ya, sigue. Es que esta perrita se sube sobre mi cama y se viene a sacudir todo mi... Es para filmarlo ahí. Ya, sigue. Y las resistencias arteriales pulmonares nos dicen que son calculadas con 0,8 unidades Watt y el gasto cardíaco de 3,1 litro por minuto por metro cuadrado. En el gasto cardíaco calculado, encontré que lo normal es de 2,1 litros por minuto por metro cuadrado a 3 litros por minuto por metro cuadrado, entonces estaría ligeramente elevado. Ahora, con respecto a las unidades Wood, esto es la medición de la resistencia vascular pulmonar. Y una unidad Wood es... equivale a 55 dinas por segundo por centímetro lúmenos en segundos. Y una unidad Wood sería 80 dinas. Entonces, lo normal sería de 0,1 a 1,25. Doctor. Entonces, estaría normal. Y ya, todo el caso. Conclusión del cateterismo. ¿Estaría elevado, doctora? ¿Estaría elevado qué? La presión arterial pulmonar y también la presión arterial media. No, sí, la presión arterial media. Ya. A ver, Monroy. Montoro. Sí, doctora. Conclusión del cateterismo. Vamos a tener una presión, una frecuencia cardíaca irregular, disminuida generalmente y... No, conclusión del cateterismo. Noblega. Presente, doctora. La conclusión del cateterismo es... De acuerdo a los valores de la resistencia arterial pulmonar del gasto cardíaco, estos multiplicados más la presión auricular izquierda, sí podríamos determinar, como dijo mi compañero, una hipertensión pulmonar. Esto explicaría también el reto, la injurgitación yugular y también la... Entonces, conclusión, tiene una hipertensión pulmonar secundaria, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya. Ya, una hipertensión pulmonar secundaria. Entonces, a nuestros diagnósticos anteriores, tenemos que agregarle, el primer diagnóstico entonces sigue siendo que la paciente viene por disnea, por una insuficiencia cardíaca congestiva. Seguimos aclarando ya nuestro segundo diagnóstico, ¿qué fue? Una hipotensión arterial que está yendo a un shock, ¿no es cierto? El tercer diagnóstico era una cardiopatía reumática por historia clínica, a descartar una falla renal crónica, ¿no? El último diagnóstico a esto, porque ya tenemos resultados, se agregaría una hipertensión pulmonar secundaria, ¿no es cierto?
Ya, ¿y cuál es el siguiente examen que se le debe pedir? Y quilla en quilla. Presente, doctora. ¿Ya? Como un examen alternativo podría pedir una radiografía de tórax para... Ya le han pedido ya. Alternativo, era... no. Alternativo el cateterismo no conozco. A ver, dime un procedimiento alternativo al cateterismo. ¿Cuál sería? Que yo sepa, no conozco. ¿Qué otro examen le pedirías para complementar el diagnóstico? Yo le pediría, doctora, una radiografía de tórax para ver si tiene complicación de edema pulmonar. Pero ya está la radiografía de tórax. ¿Ya no lo has leído el caso clínico? Ahí. A ver. Quiste guaracayo. Quiste guaracayo. Presente, doctora. ¿Qué examen le pedirías? Una angiografía coronaria podría ser, doctora. ¿Y qué es el cateterismo? El cateterismo sería para ver más que nada el gasto cardíaco, cómo está yendo la función cardíaca. A través del gasto cardíaco principalmente. ¿Y la angiografía? Para ver si, cómo está yendo pues el flujo de la sangre, o a qué nivel estaría más afectado. Por eso, o sea, ¿en qué consiste hacerle el cateterismo y en qué consiste hacerle la angiografía? El cateterismo es un procedimiento donde... Es la inyección de sustancia, de contraste, ¿no es cierto? De contraste, ajá. ¿Y la angiografía? Igualmente, doctora. Nada más que... Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me parecería más específico para ver el daño valvular. ¿Pero la angiografía en qué consiste entonces? A ver, quiste guaracal nada. Roja, espuma, rubela. ¿Cuál es la diferencia entre el cateterismo y la angiografía? A ver, ¿alguien sabe? Pienso que la angiografía, doctora, sería ya... No pienso, sino ¿qué dice la literatura? La angiografía, doctora, sería para ver específicamente la ubicación de la patología. ¿Qué? Para ubicar específicamente, doctora, las funciones a las, en este caso, a las arterias, específicamente. ¿Específicamente para qué es? Para ver el daño o la patología en una arteria específicamente. Ese es el cateterismo. La angiografía. ¿Y el cateterismo? El cateterismo es para confirmar el diagnóstico de la hipertensión pulmonar como una medición exacta de la presión sanguínea. El cateterismo te mide presiones entonces y la angiografía te evalúa las válvulas. Sí, sí, doctor. Sí, doctor. No. Ya, a ver, roja espuma. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia o es la misma cosa? ¿Nadie? Doctora, creo que la angiografía se realiza como contraste en las cavidades cardíacas o en la arteria coronaria. Y el cateterismo se realiza en las presiones en la arteria pulmonar, doctora.
dentro del corazón. Ya, ¿dentro del corazón? No, pues. No, o sea, se hace un monitoreo a nivel de la arteria pulmonar dentro y se introduce dentro del corazón. Ya, muy bien. ¿Tu apellido? Chambicea, doctora. Chambicea. Chambicea. Bien. Bien. Entonces, esta paciente lo que se le tiene que pedir como tratamiento complementario, que es una angiografía, perdón, una gammagrafía y una ecocardio. Acá es bien raro que no le hayan pedido su ecocardio. El ecocardio nos va a dar la fracción de eyección, que es lo más importante que tenemos que evaluar en esta paciente. Bueno, ¿qué otros exámenes aparte se le tenía que pedir para ver si está haciendo una cardiopatía reumática activa? Se le tenía que pedir el factor reumatoideo, las antiestreptolisinas, y además se le tenía que pedir, como no está refiriendo fiebre, de todas maneras se le tenía que pedir un hemocultivo seriado para ver si está haciendo una endocarditis bacteriana subaguda, ¿no? Pero bueno, no está haciendo fiebre, probablemente no lo hayan pedido eso. Ya, a ver, roja espuma, ¿no? El Román Choque. ¿Cuál es el tratamiento para esta paciente? Primero, yo creo que se debería hacer una profilaxis. Miren, vamos a hacer una cosa. En este caso, no les estoy pidiendo su opinión. O sea, su parecer, no lo que ustedes dicen, porque ustedes no son investigadores. ¿Qué dice la literatura? No es que yo pienso, yo creo. La literatura dice. Ya. Román. Sí, por el edema yo creo que primero un uso de diuréticos. No creas tú. Ya, por el edema le daría furosemida. ¿Qué más? Santi Cáceres. Presente, doctora. El tratamiento sería con diuréticos, con la furosemida, y para frenar la frecuencia cardíaca elevada, beta bloqueadores. Entonces, el tratamiento tenemos que enfocarlo de acuerdo a los diagnósticos que hemos planteado. Ese es el gran problema de los internos y de los residentes de medicina y de los asistentes de medicina interna, ¿no? Porque a una paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que le dan? Corticoide. ¿Qué es lo que le dan? Antibióticos. ¿Qué es lo que le dan? Inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Entonces, esto siempre tiene que acordarse. El tratamiento es de acuerdo a los diagnósticos planteados. Entonces, ustedes tienen que decir así. Para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿qué tengo que ver en la insuficiencia cardíaca? ¿Qué tengo que ver? Congestiva todavía. Congestiva es cuando hay edema, ¿no es cierto? Entonces, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es sintomático. Si el paciente tiene taquicardia o hay una arritmia, o a mejorar el bombeo del corazón, ¿qué le tengo que dar? Digitálicos. O lo que se está poniendo de moda ahora, que es los inotrópicos positivos. ¿Cómo? En el caso de que sea los digitálicos, se le puede dar digoxina. O los inotrópicos positivos, como el famoso, que hemos dicho que no se le tiene que dar en la estenosis aórtica. ¿Como cuál? Como el betabloc atenolol, ¿no es cierto? Pero no se le puede dar en la estenosis aórtica. ¿Por qué? Porque en vez de que mejore la fracción de eyección, va a disminuirla, ¿no? Por la estenosis, que no va a dejar pasar el flujo. Bueno. Entonces, cualquiera de los dos. El siguiente paso es ver si tiene, como es congestiva, se supone que está haciendo edema, entonces tengo que darle diuréticos, ¿cuál? ¿De ASA o ahorradores de potasio? ¿Ah? Entonces tengo que ver en este momento, mi creatinina está alta, entonces tengo que darle diuréticos de ASA.
que incluso me eliminen potasio porque probablemente esté reteniéndome potasio. Entonces, los diuréticos de ASA como furosemida. ¿Qué más? Dice, en la radiografía de pulmones, dice, hay una radiografía ligera cardiomegalia a expensas del crecimiento. Existe ligera cardiomegalia a expensas del crecimiento auricular y los congestivos de distribución y pinzamiento de ambos son los postdiafragmáticos. No me habla de que esté haciendo una congestión pulmonar o haya un edema pulmonar, ¿no? Entonces, no le doy antibiótico porque no me está haciendo congestión pulmonar. ¿Ya? ¿Qué más? El siguiente diagnóstico que hemos planteado era de que estaba haciendo una hipotensión arterial, ¿no? Estaba haciendo 90-50. Entonces, para mejorar la presión arterial, tenemos vasoexpansores de volumen, como son los cloruros o los coloides, ¿no? Entonces, en este caso, es una paciente que me está haciendo hipotensión y que está haciendo taquicardia, entonces le puedo dar un bolito de 300 o aumentarle o ponerle cloruro de sodio con el fin de mejorar la presión. El primer lugar se dan los cristaloides o los coloides. No mejora y se dan los tipo inotrópicos como la adrenalina, dopamina, ¿no? Entonces, en este caso, le empezamos con cristaloides. El tercer diagnóstico es que tiene una fiebre reumática por una valvulopatía mitral por historia clínica. Entonces, ahí se viene todo mi plan de trabajo que les había planteado, pedirle factor reumatoideo, un hemocultivo, para descartar una endocarditis bacteriana, pero al momento parece que no me está haciendo fiebre, no hay ritmo de galope, no hay una arritmia marcada, entonces ahí nomás lo dejo. Y el último diagnóstico que se me agregó fue descartar una falla renal. Entonces ahí también tengo que pedirle el planteamiento del trabajo se tendría que pedir una ecografía renal, tendría que pedir nuevamente para ver los factor reumatoideo, ¿no? Y establecer si está haciendo o no una falla renal, ¿no? Bueno, entonces este paciente va a ser un paciente crónico. Y Santi Cáceres, ¿con qué le darías de alta? Ya te pregunté a ti, ¿no? Sí, doctor, ya me pregunto ya. Y Tiznado, ¿con qué recomendaciones le darías de alta? Doctora, presente. A ver qué. Cuando se le hace el tratamiento, doctora, habría que hacer el frenado de la frecuencia cardíaca elevada para alargar la diástole y permitir un adecuado llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿cómo podría ser? Habría que hacer un seguimiento cardiológico, doctora, para darle de alta. ¿En qué consiste tu seguimiento cardiológico? Ya, entonces esta paciente se le va a dar de alta con el manejo de la insuficiencia cardíaca. Sus digitálicos o los betabloc y sus diuréticos. ¿Y qué más? Algo muy importante que nos estamos olvidando acá. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Se le da o no se le da ácido acetil salicílico? Y si se le da, para ¿por qué y para qué? Como un anticoagulante se usaría el ácido acetil salicílico. Para un factor cardioprotector sería, doctora. A ver, ¿le das ácido acetil salicílico o no? Sí, doctora. Pero le tendría que dosificar la dosis, porque la aspirina a bajas dosis tiene un factor cardioprotector, entonces tendría que dosificar la dosis. ¿Le das como cardioprotector? Sí. A pequeñas dosis el ácido salicílico funciona como, tiene un factor cardioprotector. A ver, ¿quién ha participado? Denis Quispe, doctora. Capellín Quispe.
Ya. Más o menos, ya. También. Ya, no, también. El ácido, sí, dime. Como anticoagulante. No, el ácido acetil salicílico no es anticoagulante. Es un agregante plaquetario. Entonces, porque la razón por la cual se le da, no es como cardioprotector. Esa es la gran mentira. Doctora. Para el cardioprotector y para la remodelación cardíaca se le da los YECA. En este caso no lo estamos dando. Se le da el ácido acetil salicílico. ¿Por qué en 80 100 miligramos? Porque se ha demostrado que una dosis de 80 a 100 miligramos es igual o tiene los mismos resultados que darle una dosis de 500 miligramos, que es más gastroagresiva. Pero la función en este caso, el caso del ácido acetil salicílico, es un antiagregante plaquetario con el fin de que no se forme como está una reumática, hay una estenosis o una insuficiencia, en el aurícula se está formando un remanso con el fin de que no se formen trombos. Esa es la razón que se le da como un antiagregante plaquetario. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Doctora, también podría recomendarle cambios en su estilo de vida, por ejemplo, reducir toma de líquidos o también no consumir mucha sal, porque eso ayudaría también al tratamiento. También recomendarle que no fume o que limite el consumo de alcohol al mínimo o limitarle o quitarle el consumo de alcohol también. ¿Por qué? Si el alcohol protege la de la arteriosclerosis, ¿por qué quitarle el alcohol? El alcohol en el cuerpo es lo que produce es la elevación de la presión arterial. Entonces, no ayudaría para el tratamiento. Pero acá está con la presión arterial baja. Está 90-50. Sí, pero eso es al momento donde ha ingresado, no cuando ya está siguiendo el tratamiento. Se supone que lo van a estabilizar y entonces ya no van a ser tan necesario eso. Por eso se va a ir estabilizada con su presión arterial normal, pero no alta. O sea, no hay tampoco historia de hipertensión. Bueno, la sal por el edema. En los hipertensos se recomienda la dieta baja en sal, ¿no? Pero acá no. Doctora, ¿y la actividad física tendría que reducirse en este caso? ¿La intensa? Claro. Por la clase funcional de 1 a 2, no tanto, ¿no? Todavía está en el grado 3 y ya. Doctora, una consulta. Es un momentito. ¿Y quién lo limita la actividad física? El mismo paciente. El mismo paciente no va a poder hacer determinadas acciones. Entonces, el mismo paciente se va a autolimitar en su actividad física. Ya. A ver, ¿quién quería preguntar? Doctora, tengo una consulta. Usted dijo que para el tratamiento se le tenía que dar beta bloqueantes, pero al administrar este tipo de medicamento, vamos a poner... Eso lo quería preguntar, porque si es que le daríamos un propanolol, por eso te digo, solamente se le da en el caso de que estén que no tengan estenosis aórtica o estenosis mitral, dependiendo del tipo de paciente. Estenosis aórtica no se le da, es lo que les estoy diciendo. Por eso hay dos corrientes ahora. Una son digitálicos. Y el otro son, en el caso se le puede dar atenolol, pero en el caso de que tengan otro tipo de patología, menos estenosis aórtica y estenosis mitral. Porque como les vuelvo a decir, ya les he remarcado, no va a haber una lucha ahí. El corazón va a querer mandar sangre, va a aumentar la fuerza, pero está estenosada la válvula, no se va a abrir. ¿Ya?
Bueno, entonces hemos concluido la práctica de hoy y damos por terminado y nos vemos el día. ¿Cuándo nos vemos, Julio? Viernes, doctora. El examen. En el examen, ¿no? Sí, sí, doctora. Ya, el examen. Entonces, ¿el examen a qué hora es? Ay, me lo voy a anotar acá si no me olvido. Me acordé de todas maneras. Ya, doctora. Aquí ya tenemos. Cuatro, doctora. ¿Ah? Cuatro. 4 p.m. Ya, entonces le dices por favor al doctor que me mande las preguntas a mi WhatsApp y a mi correo, ¿no? Porque dice que los alumnos lo hackean. Estaba hablando el otro día en el WhatsApp de la universidad. Que me lo mande mejor a mi WhatsApp, ¿ya? Ya, doctora. Doctora, más o menos, no sé si nos podría dar alguna indicación para el examen, ya que mis compañeros estaban pidiendo. O sea, va a ser, de preferencia todo va a ser para marcar, porque el problema es para llenar, ¿no? Entonces, por decir, si yo pongo para llenar, bueno, ya he tomado exámenes ya, y el problema es de que, por decir, tiene que poner... estenosis aórtica, bueno, en este caso, ¿no? La indicación es que se le tiene que dar diuréticos como furosemida, o sea, tienen que poner, por decir, tres palabras, cualquiera de las tres tienen que llenar, pero al final llenan una y tú le mandas a la clave esa primera y las dos otras son las alternativas, no. Entonces, las otras dos alternativas que también son correctas, no las califica como buenas. Entonces hay que entrar a reevaluar el examen y es todo un problema. Como esto todo está acá en el, queda archivado acá en el Virtual Class o en esta plataforma, va a haber problemas. Entonces mejor va a ser para marcar. O sea, para marcar, no para poner... Bueno, o sea, si hay algunas preguntas en las que solamente es concreto y abstracto, que solamente se tiene que poner una alternativa, perfecto. Ok, doctora. Doctor, una pregunta. Sí, dime. ¿Y el examen de cuántas preguntas va a consistir? Dependiendo de las cuántas preguntas me mande el doctor Ruelas. Si el doctor Ruelas me manda 20, tengo que ser 20, 40. Si me manda 10... Y disculpe, el tiempo por pregunta, ¿cuánto va a ser? Un minuto. ¿Aló? ¿Me escucho? Disculpe, doctora, la duración del examen, ¿cuánto va a ser? Es una pregunta por minuto. Doctora, ¿no podría ser un poco más? Es que en anteriores exámenes ya ha habido problemas en ese aspecto. El problema es que el sistema a veces suele colgarse y un minuto no satisfacería la necesidad de responder esas preguntas. No sé si se podría... Sí, para marcar nomás. Es para marcar. No, ya me ha pasado. He tomado he puesto el examen, he dado 45 minutos y pucha, o sea, no ha sido una plagiadera única. No, es y no sé cómo, no he tomado exámenes a través de esta página, pero en la otra daba opción a corregir. Y ya, entonces, no sé si acá da opción a corregir, la verdad no sé, no he tomado examen acá. O sea, por decir, el examen, hay otras páginas en las que tú pones tu alternativa y ya no tienes opción a corregirla. Y si la corriges después, incluso el sistema te dice, ¿no? Puso primero A, después puso B, y la correcta es la B. Pero la que corrigió después ya no vale. Pero no sé cómo será cómo será esta página, no sé. No he tomado nunca ningún examen a través de Zoom, sí. No, también otra página. Doctora, lo menos 3 minutos. No, imposible. ¿Qué curso han dado examen? Es que hay malas experiencias en farmacología y no todos creo que están gelados. ¿Y por qué? Porque el sistema a veces se enlentece y no carga. Sí,
Sí, pues, como les digo, yo he tomado ya un examen. Estoy dando 45 minutos y haciendo una plagiadera. A mí, justo en el examen de farmacología, el primer examen solamente aprueba el 10%. Esta vez han aprobado el 40% y es mucho, ¿no? Y ha habido, o sea, ha habido exámenes igualitas. La clave es, como se ve en el sistema, ha habido alumnos de 5 que han respondido lo mismo. Entonces, lo que yo creo que ha sucedido es que ha habido personas ajenas, o sea, ajenas, no son alumnos, que han ayudado, ¿no? Entonces, han mandado la pregunta al examen, lo han corregido y les han mandado, ¿no? Ha habido incluso grupos de 5, de 10. Lamentablemente no se puede hacer nada, está todo grabado y es un otro, pues, ¿no? Entonces, yo ya, por eso no me va a ser mucho tiempo, es una pregunta, un minuto por pregunta. ¿Dos minutos hasta? No, imposible. Minuto y medio. No. Doctora, y en todo caso, si es que va a ser a un minuto por pregunta, en caso tengamos compañeros que tal vez tengan problemas, porque como el sistema va a saturar, va a ser muy complicado y entonces yo pienso que sí va a haber la posibilidad de que se lentecer, o al mismo tiempo tal vez se va a congelar la pantalla, lo cual nos va a restar minutos importantes. Caso pasaría esos problemas sociales, tendríamos que contactar más con usted, doctora. Generalmente no tenemos un tiempo para evitar ese tipo de situaciones, doctora. No, es que se supone que si tienen que dar examen, tienen que buscar un sitio donde tienen que darlo y ese día pues tendrán que comprarse su internet, ¿no? Y ver el sitio donde mejor llega. Si ya saben que va a suceder eso. ¿Ya? Y entonces, ya nos vemos el día viernes. Por favor, no se olvide de decir al doctor Ruelas que me manden las preguntas preferibles a mi WhatsApp. Le dan mi número, ¿ya? Okay, gracias. Doctor. Póngase a estudiar, chicos. Nuevamente, por favor, las tres condiciones, el distanciamiento, la mascarilla y el lavado de manos. Créame que yo estoy viviendo ya, estoy estresada, ¿no? Estoy renegando porque acá la gente en Salcedo no usa mascarilla. Ni el ferretero, ni el tendero, ni solamente el verdulero, porque todos los días lo friega la policía y lo friega la... Tenemos que estar ahí y que nos estén machacando y chancando para poder usar la mascarilla, ¿no? Bueno. No sé, la verdad es que me da ganas de avisar a la policía y que venga a hacer cumplir la ley, pues, pero no entiende. Entonces, para Arequipa ya está viviendo un momento muy difícil y empezó el 15 de julio y probablemente esto acabe el 15, 16, 20 de agosto. Puno recién empieza los primeros días de agosto y probablemente se extienda hasta septiembre, sobre todo Juliaca. ¿No? Entonces, los pacientes están mandando de Juliaca a Puno, ya se está saturando a Juliaca. No sé, algo, no me escuché que habían ampliado unas camas. Pero la que se nos viene es grande. Cuídense, cuídense mucho, cuiden a sus padres, ¿ya? Y si sus padres no quieren entender, bueno, alguien tendrá que hacerlos entender, ¿no? Porque es una pelea diaria, no crean, yo acá peleo todos los días por el distanciamiento social en mi casa. Bueno, suerte chicos, cuídense y cuidémonos. Chao, chao. Doctora, gracias.
Vamos a morir.
Gitano culiao. ¿Qué fue? Estoy jugando. O lo que están grabando, lo que estábamos hablando, cosa. ¿Qué? Están grabando lo que estábamos hablando. Corta.